Perfecto, muchísimas gracias a ambos. Volver a caer, creo que es una adaptación de una novela de 1877 y, y si mal no recuerdo también fue presentada en Australia. Y se me hace que volver a caer es algo que le puede suceder a cualquiera. Por supuesto que sí. Yo creo que todos hemos caído una u otra vez eh, en, en, de miles de formas, ¿no? Y es parte de la vida y parte de, de lo que uno tiene que, que, que hacer para también salir adelante. Y, y, y todas estas, eh, ¿sabes? cosas que pasan en la vida que no te las esperas, porque esto es algo que no quiso ella ni quiso él, ¿no? Simplemente sucede y, y pues, ahí, ¿o sale bien, o sale mal? Y acá, pues, ya sabemos cómo acaba la cosa. <laughs> bueno, solo tuve la oportunidad de ver el primer capítulo y se me fue como si fuera un segundo y medio. Ah. Pero <laughs> Maxi, ¿quiénes son los actores que componen este reparto y qué esperamos de esta nueva propuesta? ¿Dónde la podemos ver? Eh, bueno, hay, hay un gran número de, de actores en, en la serie, hay varias tramas, lo cual es algo yo creo que es muy bueno porque como espectadores nos podemos sentir reflejados en algún momento u otro por lo que les pasa a ellos que quizá nos ha pasado a nosotros o a alguien que conozcamos, ¿no? Entonces creo que hay historias muy buenas que rodean la trama de Ana y de Vico y, y dónde lo podemos ver, pues lo podemos ver por Vix Plus cada viernes desde mañana, Qué dos lo... unos episodios. Perfecto, perfecto. Bueno, vamos a poner las cartas sobre la mesa, como dicen por acá, y la pregunta va para ambos. A los hombres siempre se nos ha dicho que somos unos cabrones cuando se trata de infidelidad. Pero hay una justificación en alguna mujer y no quiero sonar puritano o machista. Todos podemos caer en esto. Todos podemos caer en eso. Lo que pasa es que, pues bueno, la mujer aquí no nada más la atacan por ser infiel, sino también porque es un hombre menor. Yo no veo por qué si 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 así debería de ser. De hecho, de hecho. Fisionómicamente, así debería de ser siempre, porque ustedes después ya no pueden y nosotras toda la vida podemos. Así es que <laughs> original debería de ser así, ¿no? Entonces ella es juzgada, como tú dices, es una, una historia que se hizo en 1878, 77, que, que, que desde entonces la mujer es así y no ha cambiado nada, realmente, ¿no? Han cambiado la manera de bullear a la mujer, pero realmente ha seguido siendo el, 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 el mismo eh, crucificar a, a la mujer que es infiel, ¿no? Y, y más si es un hombre más joven y más guapo que el marido. <laughs> en este caso, Rubén Zamora, que es un gran personaje como mi marido, la verdad, es un gran actor. Eh, perfecto, perfecto. Maxi, bueno, eres el músico de la historia y simplemente en el primer capítulo encontré una infinidad de música increíble, además del tema principal. Platícanos más sobre la música que podemos esperar en los siguientes capítulos. Bueno, a mí me gusta mucho también eh, la música que tiene eh, la, la ficción, ¿no? Eh, P.G. Harvey es. Bueno, me gusta mucho, soy amante de Picky Blinders y creo que, que ahí hay, un buen, ahí hay una buena elección, ¿no? de, de la música que sale. Y creo que acompaña a la historia en los distintos momentos y con las diferentes tramas que hay. Creo que está muy presente y que juega una función muy importante. Se nota que nuestro director es músico, que tiene, que tiene un criterio desarrollado y cultivado a lo largo de los años. Y ahí está. Y esto y le lo... da más valor a la serie, obviamente. Le da más valor y además nos ponía música para, en ciertas escenas, nos ponía música para hacernos entrar en, en la onda de, dependiendo de cada escena. Así es que fue muy, muy, muy lindo trabajar con Harisama. Perfecto, perfecto. Bueno, para Ana, la vida debajo del agua es paz y tranquilidad, pero hay un mensaje que lo presentan como una metáfora y ese mensaje lo presentan como saltar al vacío. ¿Cómo podemos encontrar ese valor o cómo Ana encuentra el valor para saltar? Pues eh, el, el, el amor o, 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 o lo que ella cree que es el amor, ¿no? Que es esta esta pasión, ¿no? Podría decir una palabra, pero es muy fea la palabra. Pero este, pero es eso, es es, es meramente eh, pasional no y sexual lo que siente lo que siente porque es que es un sentimiento y una sensación Gigante, ¿no? Es prácticamente lo que mueve al mundo y lo que ha hecho guerras y lo que, ¿no? Es, es, es de lo que más mueve el mundo, es el sexo y esa cosa eh, animal que tenemos todos los seres humanos, que no nada más lo tienen los hombres, ¿no? Que, que, que luego se justifica mucho. Este, sí, soy hombre y no puedo estar sin sexo. No, pues las mujeres tampoco, exactamente igual. Lo que pasa es que nosotros sí nos mantenemos dentro de nuestros panties y los hombres no. <laughs> ya me fui por otra cosa. Pues el, hice, ¿no? el concepto. Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver. Esto fue un amor a primera vista. Yo sé que de la vista nace el amor, como dicen. Pero Maxi, ¿cuál es la técnica que utilizarías para seducir a una mujer? Y así como que quisiera que me lo mostraras, porque yo he visto ojos de inocente así como que o ojos de intelectual. Vuelve a decir. No, tú lo haces muy bien, la verdad. No, no me necesitas. <laughs> Estás increíble, macho. Eh... Uf, pues eh, nada, no, mira, ¿sabes lo que pasa? Que Vico, cuando, cuando, cuando se ven por primera vez, es un momento mágico porque él, él va subiendo, él va bajando las escaleras y ella sube o no. Al revés. Tú bajabas y yo subía, es verdad. Es verdad, tal y como estaba, porque es que luego lo, lo cambiamos, ¿te acuerdas sí, que sí, luego sí. cambiamos el plano? Y, y es un momento de, de quedarse, ¿no? Y a mí sí que sí que me ha pasado eso, sí que me ha pasado y no he, no he, no he puesto caras, te, 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 te pilla, ¿no? Te quedas así, no te da tiempo ni a pensar si pones la cara como has esto tú de la cara ocho o la 5. De así o la de mm, no, o sea te quedas mirando como diciendo hey hey eres a la vista o tengo que volver a pasar Perfecto, y Kate, ¿cuál sería tu reacción para ese, para ese tipo de, de, de seductor que tienes enfrente? ¿Ojos de desearte o ojos de tirar toda la carne al asador? No, pues a ver, o sea, si vas de Chile, que pique. ¿No? O sea, obvio, entonces te tienes que tirar toda la carne al asador. Pero aquí la cosa, fíjate, lo, lo, lo lindo de esto, lo que pasa es que estás hablando con Max, que es un guapo, pero en realidad lo que le pasa a estos personajes es que tiene que ser alguien que te mueva a ti, y a lo mejor lo que me mueve a mí no lo mueve a ella, o no, claro. ¿sabes? Entonces, esto tiene que ser es un encuentro de energías, más que, más que de que hay que guapo estar. Lo guapo, he visto 20 mil guapos, y lo guapo se te quita en dos palabras que me digas. Oh, ¿Me entiendes? Sí. O no. O te pones más interesante. Un gesto, ¿no? Por tú, lo general no. Tú, por ejemplo, que estás ahí en, en, en la oficina, ahí en, en, el, en, el, en el Skyline de Nueva York, imagínate <laughs> que vas ahí a la fotocopiadora y, y hay una compañera que siempre te ve y le encanta cómo haces las fotocopias y se enamora por cómo puede ser. No ha puesto ninguna cara ni nada, pero has hecho algo, que es lo que dice Kate, yo creo. Que eso determinadamente la ha enamorado y le enamora a una persona. Y también las circunstancias, ¿no? Ana se encuentra en un momento de desencuentro con su marido y de repente siente, siente esto que a lo mejor si hubiera estado perfectamente con su marido ni siquiera lo voltea a ver, por más guapo que pudiera claro. estar el hombre, ¿no? Y, y, y son circunstancias en la vida. Exactamente. ¿no? Yo veo a una mujer haciendo voluntariado con niños y me enamora, pero a lo mejor a una persona que no le gusten los niños veo a una mujer haciendo voluntariado y dice, ah, pues muy nice, pero no no le enamora sabes o alguien que le gusta los deportes te ve jugando básquet increíble y se enamora porque uh, cómo la mueves y cómo no Como en cestas pero yo también me enamoro si la mueves bien exactamente perfecto muchísimas gracias a ambos estaré muy pendiente digo solo vi un episodio pero ya quiero ver los demás bueno. gracias. gracias a ti hasta luego Bye. Bye. Gracias.